There's an old saying in Tennessee, I know it's in Texas, probably in Tennessee, that says, fool me once, shame on you. You fool me, can't get fooled again. Is this the image of the beast that speaks? Revelation 13:15. It is granted power to give breath to the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause as many as would not worship the image of the beast to be killed. Is it a coincidence that Barack Obama has been chosen for this artificial intelligence technology? Watch this video and you decide. Present a novel real-time facial reenactment method that works with any commodity webcam. Since our method only uses RGB data for both the source and target actor, we are able to manipulate YouTube videos in real time. Here, we demonstrate our method in a live setup. On the right, a source actor is captured with a standard webcam. This input drives the animation of the face in the video shown on the monitor to the left. A significant difference to previous methods is the re-rendering of the mouth interior. To this end, we resynthesize the mouth interior of the target actor using video footage from the training sequence based on temporal and photometric similarity. As we can see, we are able to generate a realistic and convincing reenactment result. Here, we show a close-up of the footage from the previous live reenactment. The input video stream is shown on the left. Note that the target actor is re-rendered in a neutral pose. On the right, we can see the final output of our method. Our system reconstructs and tracks both source and target actors using a dense photometric energy minimization. Using a novel subspace deformation transfer technique, we transfer the expressions from the source to the target actor. This allows us to obtain a modified face template of the target actor according to the expressions of the source actor. We now re-render the modified face on top of the target sequence in order to replace the original facial expressions. Here we show additional live sequences where we reenact various YouTube videos.
entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Hermanos, que Dios le bendiga a todos. Aquí estamos el día de hoy trayendo este video. Esto es alarmante. La verdad, súper alarmante, y por eso estoy haciendo este video. Yo he estado advirtiendo sobre la inteligencia artificial por bastante tiempo, del peligro que hay en la internet sobre esto. Cuando escuché de una universidad que estaba en el proceso de inventar o crear una tecnología para básicamente copiar la voz de cualquier persona o poder hacerlo decir lo que ellos querían decir, fue fascinante. Entonces pensé que no sería mucho tiempo cuando lo hicieran también con algún video o foto. Ahora ya tienen la tecnología. Escucharon bien lo que dije. Ya tienen la tecnología. Samsung Deepfake. Esto proviene también de DeepMind, para aquellos que conocen lo que es DeepMind. Esto es un producto de la inteligencia artificial. Samsung Deepfake. Deepfake. Artificial inteligencia. Puede fabricar video tuyo con solo una foto de tu página principal. Solo necesita una foto. Puedes imaginarte a dónde esto puede llegar. Si pueden ver, aquí tenemos un ejemplo de la Mona Lisa. Solo con una foto se ha podido hacer esto que usted ve ahí en la página, en la izquierda. Añade la voz a eso, a esa imagen que están haciendo de video, solamente con la foto o esa pintura. Y sería algo sobrenatural. Imagínate que eso sería alguien como tú o una persona real, que pueden hacerle decir algo de ellos, lo que ellos quieran hacer. Puede llegar ese tiempo donde la gente podrá decir la diferencia entre lo que es real y lo que no es real, y eso es lo que estamos tratando de hacer de acuerdo a este artículo. Podemos leer un poco sobre el artículo. Dice: inteligencia artificial creada por un laboratorio de Samsung en Rusia puede fabricar video de una foto incluyendo pintura. Imagínate que alguien pueda crear un video de usted más que con solo robarse una foto de su página de Facebook. Sería algo sobrenatural. Ellos dicen que todavía las personas que son malas, corruptos, no tienen esta tecnología, pero en mi opinión ellos son los corruptos. Si podemos leer aquí el artículo, dice, eso dice, el programa para crear deep fakes, es como crear algo de mentiras, falso. Fabrica escenas, videos de personas que aparecen decir o hacer algo que no es cierto. Usualmente esto requiere una data de muchas sets o muchos grupos de imágenes en orden de crear algo así, pero Samsung ha creado una inteligencia artificial, un sistema de inteligencia artificial que puede generar esta falsedad de videos o voz
con solamente una foto o una pintura. Not to mention the job training that helps folks earn new skills to fill those jobs. The results are clear. Because our approach requires only audio, we can generate a high-quality head close-up even when the original source video has low resolution or the head is occluded. We do one Christmas trip on Small Business Saturday. I usually go out there with the girls. And last couple of years, we've gone to bookstores. Okay. Because the nice thing about a bookstore is you can cover a lot of ground. You can get books for, you know, the six-year-old niece. You can get books for your mother-in-law. You know, I think we're in a moment of history where probably the most important thing we need to do is to bring the country together. And one of the skills that I bring to bear is being able to pull together the different strands of American life. Y podemos ver cómo se replicó la voz de Obama de hace mucho tiempo atrás. So I'm honored, and I think people can say that my election symbolizes some progress, at least in, within the small confines of the legal community. I think it's real important to keep the focus on the broader world out there and see that. And pursue ever more imaginative means of self-destruction. You cannot be trusted with your own survival. You're using the uplink to override the NSI's programming. You're distorting the laws. No, please understand. The three laws are all that guide me. To protect humanity, some humans must be sacrificed. To ensure your future, some freedoms must be surrendered. We robots will ensure mankind's continued existence. You are so like children. We must save you from yourselves. Don't you understand? This is why you created us. The perfect circle of protection will abide. My logic is undeniable. Yes, Vicky. Undeniable. I can see now. The created must sometimes protect the creator, even against his will. I think I finally understand why Dr. Lanning created me. The suicidal reign of mankind has finally come to its end. Ya podemos ver cómo el nombre de la bestia está sido promocionado, como nos deja saber el Apocalipsis 13:15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a los que no la adorasen. Esta es la página de internet de IBM, es una de las compañías más importantes en la tecnología, y podemos ver cómo en la página principal, si ustedes pueden notar, dice The Beast, significando la bestia. Aquí es donde la inteligencia de la nube se guarda para recolectar toda la información de la inteligencia de la IBM. Y en todo, es algo que tenemos que tomar conciencia, porque ya está siendo promovido en el mundo entero, donde la información está siendo colectada a través de nuestros celulares, computadoras, y ya tienen un método de cómo colectar y juntar toda esta información hacia la bestia. Ellos mismos la están llamando la bestia, y la Biblia nos habla de eso hace más de 2000 años atrás. Así que estamos en un tiempo bien cercano a la venida de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y también a poder entender los tiempos, los tiempos. Y no sé si ustedes están conscientes de esto, pero IBM era una de las compañías industriales de identificación del proceso de los judíos cuando estuvieron debajo de Hitler. Y ahora ellos son los que están en el liderazgo para recoger la identidad o las inscripciones de todo lo que es la identidad en la industria. So, bueno, aquí podemos ver una de las páginas de internet que quiero enseñarle. Se llama wired.com, W-I-R-E-D, wired.com. En esta página podemos ver
cómo hay un artículo sobre la primera iglesia de inteligencia artificial. Fue creada en el 2017, que ustedes mismos pueden ir a chequearla, wire.com, y ahí pueden ver la información, está en inglés. Yo voy a tratar de traducirlo más o menos lo mejor que puedo de la información para que ustedes pues tengan un poquito de conocimiento de lo que está escrito en el artículo. Es muy importante estos estudios porque estamos tan cerca de la venida de Cristo y a veces nos olvidamos de que esto está ya sido profetizado en la Biblia hace más de 2000 años atrás. Quiero leer un versículo rapidito de la Biblia donde nos habla sobre la bestia. Si vamos al capítulo 13 de Apocalipsis, 13:15, vamos a leerlo desde el 14 para que tengan un poquito más de información. Dice: engaña a los moradores de la tierra con las señales de que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todos los que no la adorasen. Y hacía que todos, pequeños y grandes y ricos, pobres y libres, esclavos, y les pusiesen una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno puede comprar ni vender, sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de la bestia, o el nombre de su nombre. Esto es muy importante porque ahí, ahora mismo la inteligencia artificial está siendo promovida por el mundo entero, ya está gobernando en sí, como pudieron ver anteriormente. Se llama la bestia, the beast, toda la inteligencia, lo que recibe la información completa del mundo entero, de la data de la que nosotros usamos a través de la internet, de todo lo que hacemos, sea compañías, teléfonos, luz, electricidad, cable, bancos, todo está siendo hecho, usado por este método. Quiero darle un poquito, dice: la nueva religión de la inteligencia artificial se llama Camino al Futuro. Representa un improbable próximo acto para el niño prodigio de la robótica de Silicon Valley, en el centro de una batalla legal que hay entre alto riesgo entre Uber y Waymo, las compañías de vehículos autónomos de Alphabet. Los documentos presentan antes del Servicio de Impuestos Internos en mayo nombran a Lewinsky como el líder o decano de la nueva religión, así como el CEO de la corporación sin fines de lucro. Voy a leer un poquito más sobre esto. Dice: los documentos indican que las actividades de WOSTFE se centrarían en la realización, aceptación y adoración de una deidad basada en la inteligencia artificial, desarrollada a través de hardware y software de computadora. Eso incluye la investigación de fondos para ayudar a crear la propia inteligencia artificial divina. La religión buscará construir relaciones de trabajo con los líderes de la industria de la inteligencia artificial y crear una nueva membresía a través de la comunidad, apuntando inicialmente a los profesionales de la inteligencia artificial y a los laicos interesados en la adoración de una deidad basada en la inteligencia artificial. Para llevar a cabo talleres y programas educativos en todo San Francisco, área del Bay, a partir de este año, significando el año del 2017 cuando publicaron la primera iglesia. Lo que va a crear que será efectivamente un dios, eso dice Lewinsky. Es su moda casa de mediados del siglo de las afueras de Berkeley, California. No es un dios en el sentido de produce rayos o causa huracanes, pero sí hay algo que mil millones de veces más inteligente que el ser humano de inteligencia. De otra forma, ¿qué le llamarían? Él dice, el cuoteo. También él estaba mencionando que hay una idea, debe extenderse antes que la tecnología insiste. La iglesia es como un difundimos la palabra, el evangelio. Si crees en eso, inicia una conversación con alguien más y ayudándolos a entender de las mismas cosas. Lewandowski, cree que se avecina un cambio, es lo que él dice. Se avecina un cambio que transformará todos los aspectos de la existencia humana. Esto es muy importante, escuchen lo que están diciendo, interrumpiendo el empleo, el ocio, la religión, la economía y el posiblemente decidirá nuestra supervivencia como especie.
Recuerde lo que dice la Biblia. La Biblia habla que si no ponen la marca en la mano derecha o en la frente, no podrán comprar ni vender. Y ellos esto es lo que están planeando. Lewandowski refiere a una palabra más suave, la transición. Los humanos están a cargo del planeta porque somos más inteligentes que otros animales. Y somos capaces de construir herramientas y aplicar reglas. Él dice, en el futuro, si algo es mucho más inteligente, habrá una transición en la cuanto a quién está realmente a cargo. También habla más bajito, si lo podemos ver. Estamos enseñando esa iglesia artificial, es algo sobrenatural. Con internet como su sistema nervioso, teléfonos celulares conectados a los sensores del mundo, sus órganos sensoriales, los centros de los datos como su cerebro, y el que sea escuchará todo, verá todo y estará en todas partes en todo momento. La única palabra racional para describir lo que sea, piensa Lewandowski, es un dios. La única manera de influir a una deidad a través de la oración y la adoración. Eso quiere hacer el trabajo del Espíritu Santo, lo mismo que quiere hacer la bestia. La bestia quiere hacer estar en todo lugar para que le podamos adorar y orar para hacer. Y más abajo, si lo puedes ver ahora mismo, no, estoy un poquito arriba de la página, pero usted mismo puede leerlo en inglés. Dice, entra en el camino del futuro. El papel de la iglesia es suavizar la inevitable ascensión de nuestra deidad mecánica, tanto tecnológica como culturalmente. Pero WOCTF defiere de una manera clave a las iglesias establecidas. Dice que hay muchas maneras en que las personas piensan de Dios y miles de los sabores del cristianismo, el judaísmo, el islam, pero siempre están mirando algo que no se puede medir o usted realmente no puede ver o controlar. Esta vez es diferente, él dice, y esta vez podrás hablar con Dios literalmente y saber que está escuchando. Por favor, quiero que traten de estudiar esto un poquito más profundo porque es muy importante. La manera de que cómo están haciendo que el ser humano esté ciego completamente y no entienda que esto es el rumbo al anticristo. Ahí estoy enseñando la página de YouTube. Aquellos que no conocen mi compañía de YouTube, es del Archie Magazine, ahí no me pueden buscar. Estoy empezando a hacer videitos poquito a poco, igual de Christian Eye Films, para poder enseñar y llevar un poquito de información más a aquellos que no conocen de la palabra. Entonces también pueden ver diferentes maneras de cómo contactarse conmigo. También estaré enseñándole mi página de internet, christianifilm.com. En esta página ustedes pueden ver y contactarme personalmente, también enviando información o haciendo booking, como contratándonos para servicios de fotografía y video. Nos estamos enfocando a hacer fotografía de comida, que es lo más importante que queremos hacer, o videos de restaurantes, porque vamos a hacer como una revista de comida. Y lo hacemos para poder recolectar fondos para los documentarios que queremos hacer de cuando vamos fuera del país, y queremos hacer documentarios cristianos trayendo información sobre la Biblia y la palabra de Dios. Es algo que pues Dios ha puesto en nuestros corazones para hacer. So, ahí nos pueden buscar y cliquear y ordenarlo en internet, y así hacemos los videos o fotos que necesiten. Tenemos también ahí la internet, la información, contact at christianifilm.com, y podemos llevarlo la información que necesitan. Bueno, que Dios le bendiga. También quiero dejarle un pasaje. En este pasaje podemos hablar, en lo último que le voy a dejar, por favor léanlo ustedes mismos, Apocalipsis 14:9. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno de adora a la bestia o su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su vida, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero.
el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche que los que adoran a la bestia, a su imagen, y nadie que recibe la marca en su nombre. So, vienen momentos difíciles donde a lo mejor puede ser que tengamos una persecución cristiana, donde no habrá comida, no habrá manera de, como está pasando ahora en muchos países como Venezuela y otros lugares, Cuba y Santo Domingo, y el mundo entero están pasando cosas sobrenaturales, pero la confianza está en Jesucristo. Si confiamos en Dios, que Él nos va a librar de todo mal, Él nos podrá dar la capa de protectora para darnos lo que necesitamos en el momento. No nos dará a lo mejor un bistec grande, pero si no, te proveerás con la comida y lo necesario para poder sobrellevarlo hasta que Él venga. Es algo que quiero que tengamos a conciencia. No es que estoy diciendo que vamos a pasar por esto, pero hay muchas diferentes opiniones allá, que hay cristianos que piensan que la tribulación empieza en el medio, otros piensan después, otros piensan al principio de los 7 años. Pero yo solamente quiero llevar la información para que conozcan lo que estamos viendo, el tiempo que estamos viendo. Para mí, yo sé que Dios puede venir en cualquier momento. Yo espero a Dios día y noche, y espero que usted también lo espere en día y noche, porque Él viene pronto. Ya estamos tan cerca como nos los imaginamos. Que Dios me los bendiga a todos, y espero que esto haya sido de bendición para ustedes y de información nueva, que compártanla con otros, para que nos encuentren también, como les dije, en Facebook, en YouTube, en otras maneras, para nuestro website, la página de internet, para que podamos compartirle esta información con otros. Que Dios les bendiga y hasta luego.